¿Qué país se hace cargo de mi cobertura de seguridad social? ¿Está pensando en trasladarse a otro país de la Unión Europea? En ese caso, ¿sabe que tiene garantizados sus derechos de seguridad social y los de su familia? Pongamos el ejemplo de Anne. Es británica y siempre ha vivido y trabajado en el Reino Unido. Sus derechos de seguridad social están cubiertos por la legislación británica. Hasta que conoció a Mateo, un ciudadano de Roma. Anne decidió trasladarse a Italia y encontró trabajo allí. Ahora la cobertura de seguridad social de Anne se rige por la legislación italiana. Su cobertura de seguridad social incluye, por ejemplo, la asistencia sanitaria, así como sus prestaciones por maternidad, familiares, por desempleo, así como sus derechos de pensión. En Italia recibirá el mismo tratamiento que un ciudadano italiano en todas esas modalidades de la seguridad social. Recuerde, su cobertura de seguridad social está a cargo de un solo país en cada momento, por lo general, el país donde trabaja. No obstante, se contemplan algunas excepciones a esta norma. Por ejemplo, si su empleador le envía a otro país para desempeñar un trabajo de corta duración o si trabaja en dos países simultáneamente. El jefe italiano de Anne decide enviarla a Hungría para realizar un trabajo de corta duración. Si su traslado dura menos de 2 años y sigue trabajando para el mismo empleador, Anne seguirá teniendo cobertura en Italia, aunque en realidad trabaje en Hungría. Con ello se pretende evitar los cambios de legislación cuando su empleador le envía a trabajar al extranjero para periodos cortos de tiempo. Anne le ha cogido gusto a mudarse en Europa. Siempre había querido vivir en Suecia y una oportunidad laboral ha hecho que se decidiera a trasladarse allí. Ahora trabaja para una empresa danesa. 2 días a la semana trabaja en la filial de la empresa en Suecia, donde además reside. No obstante, Anne trabaja 3 días a la semana en la sede de su empresa en Dinamarca. Anne trabaja en 2 países de manera simultánea. ¿Qué país es responsable de su cobertura de seguridad social? Dado que Anne desempeña una parte sustancial de su actividad, más del 25% en Suecia, donde además reside, este país es responsable de su cobertura de seguridad social. De lo contrario, estaría asegurada en el país donde se encuentra su empleador, Dinamarca. La coordinación de la seguridad social le permite moverse por Europa y no perder sus derechos en este ámbito. Coordinación de la seguridad social. Europa es su terreno de juego.